Bueno, mi gente mutante, estamos con una de las insignias del rock bogotano, del rock nacional. Estamos con Koji Kauto y nos encontramos con dos de sus miembros, con Cero y con Zeta. Bueno, Zeta, bienvenido a Mutantes. Muchas gracias, un abrazo a todos los mutantes y parceros, sigamos apoyando el rock nacional y la escena local y la escena independiente. Eso depende de nuestra escena nacional en general. Zeta, ¿qué significa participar en uno de estos festivales tan importantes para Facatativá? Bueno, primero que todo, todos se están dando cuenta, estoy bien acompañado, de por Dios. No tengo, mentira, sí tengo novia. No, significa, es una parte bien importante porque estamos aportando a que la escena siga creciendo. Cada ciudad pequeña con un espacio grande para explotar significa crecimiento. Es una escena bastante fuerte, siempre ha tenido como una colonia bastante fuerte a nivel rockero, fuerte a nivel metal. Entonces estar acá es todo un orgullo, aparte de todo porque lo estamos haciendo por dos amigos, Leonardo Faca y Erika Sosa. Es un regalo para su hija, los queremos mucho y un regalo para Facatativá también. Bueno, otro de los integrantes importantes, yo me acuerdo cuando estaba en la Universidad Central haciendo un cubrimiento, tuve la oportunidad de entrevistar a Cero, pero hace mucho tiempo en Rock al Tunjo, en Rock al Parque 2004. Cero, pues un mensaje para la comunidad facatativeña y háblanos un poco acerca de los proyectos que tiene Koji Kauto para este año 2012. Bien, pues ha sido un honor para nosotros hoy estar aquí disfrutando con ustedes, con todo Faca, que lleva el rock nacional. Ahorita es importante disfrutar de todo lo que es la cultura, el rock. Para Koji Kauto vienen grandes cosas, estar nuestras ciudades cercanas, pueblos cercanos a Bogotá, y disfrutar de todo lo que viene para Koji Kauto, el nuevo disco, estar tocando como en Medellín, Cali, Manizales y Ibagué. Lo próximo que va a ser toda la gira del nuevo disco de Koji Kauto y el DVD. Espero que se lo disfruten y se lo gocen. Gracias. Bueno, muchachos, ya todos sabemos, Koji Kauto acá en Rock al Tunjo Facatativá 2012. Y pues Zeta, un saludito ahí para la gente de Mutantes nuevamente. Parceros mutantes, estamos rock and rolleando, sigan siendo reales. La música es una manera de vivir la vida y no es una manera de perder la vida. Así que vamos a rock and rollear, vamos a seguirla gozando y los esperamos. Visiten las páginas de Koji, están los sencillos para descargar y a final de año nos esperamos con DVD. Rock and roll. Arabic Café. Sigue disfrutando la calidad del mejor café de Facatativá en nuestro nuevo local, a pocos metros del centro comercial Nova Plaza. Nuestra nueva ubicación, calle Novena, número 903, Arabic Café. ¿Quieres proyectar tus ideas? Ven a la sala de ensayos y producción de eventos Laboratorio Sónico, donde tus proyectos musicales y artísticos se hacen realidad. Visítanos en la carrera 13, número 21B34. Contáctanos en el 314-290-3095. Oh,
continuamos acá en este festival Rock al Tunjo Facatativá 2012. Andrés, pues hermano, extrañándolo a usted porque me gustaría verlo en tarima. Ellos son de una agrupación de acá de Facatativá, de Killer Monster. Pero ¿cómo le está pareciendo hasta el momento el festival, Andrés? Me parece que es una manera de juntar a todo el parche, me parece que es una chimba. Felicito a la Casa de la Cultura, a Luis Guillermo, felicito a todo el parche de logística de esta vaina. Gracias a ellos es que estos festivales se pueden hacer acá en Faca y podemos seguir haciendo metal, demostrando que somos grandes y somos más que muchos. Bueno, otro integrante de Killer Monster y esta vez asistente a Rock al Tunjo. ¿Cómo le parece el festival, Edgar? Pues está sonando una chimba, me parece. Gracias a todos los que nos pueden apoyar a la escena. Del metal para todos. Nosotros somos Killer Monster. Mi nombre es Edgar Gantiva. Espero no lo olviden. Dead metal. Están en la chimba, vaqueros. Bueno, Ángel, quiero que me le mande un saludo a todos los mutantes y a todos los jóvenes de Facatativá para que pues ellos vengan acá, Andrés, porque es importante que apoyen este tipo de escenas musicales que tiene la ciudad de Facatativá. Parceros, un brutal saludo de Killer Monster. Le habla Andrés Ángel, el baterista de la banda. Esperamos verlos el 10 de noviembre cerca de la Universidad Cundinamarca junto a Killcrop, Socavón, Eternal Lament, bandas que ya son reconocidas a nivel metal colombiano. Ahí sí estaremos con ellos. Killer Monster no estuvo en este festival, puesto que había que abrirle cupo a otras bandas que no se habían presentado. Parceros, un saludo brutal de parte de Killer Monster, de Mutantes y Severo, esta vaina bacano. Lorena, ¿qué tal la iniciativa de la Secretaría de Cultura y Juventud de volver a traer a Rock al Tunjo a Facatativá? Bueno, la verdad me parece estupendo que hayan vuelto a traer a Rock al Tunjo a Faca. Pues yo no soy acá precisamente, pero me gusta apoyar este tipo de iniciativas. Me gusta porque definitivamente hemos visto que están las diferentes culturas de acá de Faca y de Bogotá también. Entonces muy bien, me parece muy bien. Vale, Lorena. Camilo, un mensaje a todos los mutantes, a todos los fans de la Secretaría de Cultura y Juventud para que asistan a estos eventos. A las bandas hay que apoyarlas, a las nuevas, a las de gran envergadura. Acordémonos que el metal no es una moda, es una cultura, es una forma de vida. Hay que seguir con esta vuelta. Bueno, pues seguimos aquí en Rock al Tunjo 2012. Plan B, el mejor club social de Facatativá. Los mejores eventos, la mejor rumba, excelente servicio. Visítanos, carrera segunda, número 1313. Contáctanos en el 313-363-7849. Chile Chipotle, comida típica mexicana. Parrilla, hamburguesa ranchera, cócteles y muchas cosas más. Los mejores eventos sociales y empresariales. Fiestas temáticas mexicanas. Ubícanos en la calle 14, número 509, barrio Los Laureles. Contáctanos al 311-818-9631, 842-6666. Chile Chipotle, la mejor comida típica mexicana. Seguimos acá con los organizadores del Festival Rock al Tunjo Facatativá 2012. Nos encontramos con Andrés Rueda. Andrés, coméntanos un poco acerca de la organización logística del festival. ¿Con cuántos muchachos contamos para el cuidado, pues que no haya ningún disturbio o alguna pelea acá? Contamos con apoyo de la Policía Nacional, el grupo de carabineros y también el grupo de auxiliares. Contamos con el sonido Alterna, que son los que manejan toda la cuestión del sonido. Manejamos un grupo también de voluntarios que trabajan con la Secretaría de Cultura, que nos ayudan pues en toda la parte logística del evento. ¿Cómo se va a controlar de pronto el ingreso de alcohol o de pronto de sustancias que son prohibidas a este tipo de eventos, Andrés? Una requisa exhaustiva por parte de la policía en la entrada. Estábamos esperando más o menos una acogida entre 1.500 y 2.000 personas. El espacio es muy pequeño, pero pues yo creo que cabemos todos organizaditos y todo. Están todos moviendo esas cabezas y quiero verlos aquí, moviéndose. Yeah.
nos encontramos con uno de nuestros patrocinadores oficiales, con la Laboratorio Sónico. Estamos con Luigi Macana. Bueno, Luigi, un mensaje para todos los mutantes. ¿Qué tal, mutantes? Un mensaje para todos ustedes. Gracias por estar acá cubriendo este evento. El Laboratorio Sónico es una sala de ensayo que, pues, que a partir de hace 3 años hemos estado fomentando aquí la música, el rock, el hip hop, porque igual es para todo tipo de música. Entonces, para que vayan al Laboratorio Sónico, sala de ensayo y producción de eventos. Bueno, recordémosle a los mutantes también que Luis Guillermo hace parte de la organización de este festival Rock al Tunjo Facatativá 2012. Luis Guillermo, ¿cómo le pareció el festival? ¿Cuál es el balance que nos tiene a los mutantes? Para mí es un balance positivo. Hay unos pequeños lunares, pero ya los hemos pasado. Pero me parece que este año la sacamos del estadio para el próximo año, el Rock al Tunjo 2013. Bueno, ya escucharon a Luis Guillermo. Este festival hay que seguirlo fomentando en la ciudad de Facatativá. Y recuerden, para la gente que tiene un grupo musical, visiten Laboratorio Sónico en Facebook, Laboratorio Sónico Sala de Ensayos, ¿cierto, Luigi? O mi número telefónico es 314-290-3095, de allá para las que sean. Bueno, ya escucharon, muchachos, Laboratorio Sónico Sala de Ensayos. Sigamos con el rock, we'll be right back.
Hola, ¿cómo estás? Bien, Andrés, ¿qué tal los recibió Facatativá como locales? Bien, genial, genial. Para nosotros es un placer poder tocar con la gente de nuestra ciudad, que les hacía resto de falta el rock and roll y un espacio donde pudieran disfrutar. Entonces, severo, pues que puedan escuchar la propuesta que siempre hemos llevado por ahí y pues a grande escala, porque siempre tocamos así como en sitios pequeños y tales y en otras ciudades, pero a veces la gente de Facatativá no se da cuenta de la movida, entonces es bacano como eso, como que la gente va parchando esa vuelta. Este es el cuarto festival de Rock al Tunjo. Ustedes ya han participado en otros festivales, en los anteriores festivales de Rock al Tunjo. ¿Qué diferencia hay de los anteriores a este? ¿Cuál es la diferencia que ha marcado a Nada por Sangre de este festival? Bueno, Nada por Sangre, esta es la primera vez que participa. Participé yo en algunos en Rock al Tunjo anteriores con otras bandas, pero esta es la primera vez que participamos nosotros. Me gusta el espacio. Pues se construyó una tarima y la tarima tiene que utilizarse en cualquier cosa, en rock o danzas o lo que sea, pero si se construye algo, la ciudad tiene que disfrutarla y la ciudad tiene que aprovecharla. Entonces es bacano poder aprovechar ese espacio y que la gente joven se reúna y la pase bacano. Andrés, por último, un mensaje a todos esos jóvenes que nos están viendo y que los ven a ustedes como ejemplo. Bueno, pues que respeten siempre al que está a su lado y que si quieren hacer rock and roll, háganlo sin miedo, pero juiciosos, con una disciplina. No es solo tocar por tocar, sino proyectar muchas cosas con la banda, eso es importantísimo. Entonces, que las que tienen bandas y se están formando y quieren parchar en una tarima así, que sigan ensayando y sigan juiciosos para poder estar tocando. ¿Cómo podemos seguir a Nada por Sangre? ¿En dónde lo seguimos? Bueno, nos manejamos más que todo por el Facebook, ahí le dan un me gusta a Nada por Sangre Colombia y ahí se informan de la movida, de lo que estamos haciendo y de todo. Vale, Andrés, espero verte en otra oportunidad. Gracias. I'm easily